Hola, hola, bienvenidos a su canal Saborización de Mamá. Hoy vamos a hacer un pollo con espinacas a la crema. Y para esto necesitaremos dos pechugas de pollo abiertas, media taza de vino blanco, queso parmesano, media cucharadita de ajo triturado, una taza de tocineta en pedacitos, una taza de maíz, pimienta y sal al gusto, media taza de crema para batir, una y media taza de espinaca cortada, una taza de cebolla blanca cortada en pedacitos, media taza de cilantro picado, un cubo de caldo de gallina. En un sartén calentamos aceite de oliva y colocamos las pechugas de pollo para freírlas. Una vez colocadas las pechugas de pollo en la sartén, les añadimos sal y pimienta al gusto y las sofreímos por ambos lados. Cuando estén doradas, retiramos las pechugas de pollo de la sartén y las reservamos. Luego, en la misma sartén, sofreímos la tocineta. En este punto, agregamos la cebolla a la sartén para dorarla. Luego, añadimos la espinaca y continuamos sofriendo. Agregamos el ajo, revolvemos bien y después de 2 minutos añadimos el maíz. Revolvemos nuevamente y dejamos cocinar por otros 2 minutos. Luego añadimos el caldo de gallina y lo integramos bien con todos los ingredientes. Agregamos la crema para batir. Revolvemos bien y luego añadimos un poco de queso parmesano para que la mezcla adquiera más consistencia. A continuación, añadimos el vino blanco. Revolvemos y disfrutamos del delicioso aroma que abre el apetito. Luego agregamos el cilantro y volvemos a revolver. Después de 2 minutos, agregaremos las pechugas de pollo a la mezcla y continuaremos cocinando. Lo tapamos por 3 minutos más y ya está listo. ¡Qué delicia! A disfrutar. Pollo con espinacas a la crema.